Buenas tardes a todos amigos sintonizantes de Noticias de Ciudad Barrios y el canal El Chele 503, el canal de YouTuber. Estamos acá en lo que es en el parque Barrio El Centro, de acá del Nuevedén de San Juan. Y pues te invito para que te quedes viendo este reportaje, este bonito video de este pueblo de San Juan de Nuevedén, ¿verdad? Pues aquí vamos a conocer acerca qué es el turismo que los trae, los tiene, lo que es este pueblo de San Juan del Nuevedén. Quédense con nosotros sintonizando Noticias Ciudad Barrios y el canal El Chele 503. Y allá lo vemos en el otro volado usted. Bueno, ya estoy nuevamente con ustedes, amigos. Me he encontrado un bonito paisaje detrás de mí. Miren las nubes cómo están arriba. Y pues también les vamos a demostrar la iglesia que está aquí por este lado, también pues a mi costado de mi espalda, y pues este bonito pueblo de San Juan de Nuevedén. Y pues también a este costado, acá donde estoy, está el parque, está la calle principal, ¿verdad? Y pues en estos momentos vamos a ir a conocer parte del turismo, parte de la buena vista que se vive acá en San Juan de Nuevedén. Mucha gente de San Juan de Nuevedén han de, pues, extrañar estos puntos donde una o de otra forma ellos estuvieron por acá, por este lado. Acá estoy frente de la iglesia del cantón San Juan, le iba a decir. Es el pueblo de San Juan, Nuevedén de San Juan, Nuevedén de San Juan, Nuevedén de San Juan. Bueno, estamos en el parque, gente. El parque ahorita está en remodelación. No dejan acceder gente, pero nosotros somos como los salvadoreños, gente, todo terreno, pero vamos caminando en la tierra. Usted, cuando nos vayamos allá para la Journey, sí, allá vamos a andar así como es aquí, ¿verdad? Y pues como pueden observar, el señor alcalde de este pueblo Nuevedén de San Juan, pues está realizando buenas obras, usted, en poder arreglar lo que es este bonito parque. Ahí como podemos observar en pantalla, está muy bonito el pueblo, y pues la calle también que conduce lo que es a San Luis de la Reina, San Gerardo, está muy bonito acá por este lado, buenos paisajes que nos hemos llevado. Bueno, acá por este otro lado, gente, me he encontrado lo que es con otra construcción. No sé qué es lo que van a poder hacer acá estos muchachos, ¿verdad? Que están trabajando acá de parte de la alcaldía, creo yo, ¿no? Y pues acá tenemos también ecoturismo, lo que es el bonito parque. Y pues ya muy pronto vamos a tener entrevista con los pobladores del Nuevedén de San Juan. Acá estamos en la canchita, miren la cancha, muy bonita está la cancha. Lástima que están reparando el parque, no porque vine hace unos meses atrás acá a este bonito pueblo. Y de verdad me encantó y dije yo, bueno, yo voy a poder ir otra vez con el canal El Chele 503 en Noticias Ciudad Barrios para que formaran parte de conocer nuestras tierras, ¿verdad? Usted, nuestras costumbres de donde nosotros somos. Y pues yo sé que van a haber unos que otros amigos sintonizándolos de aquí que se han ido para la Journey, ¿sí, verdad? Y pues yo no les voy a decir que los manden dinero, ¿verdad? Usted, sino que aquí pues andamos a voluntad de nosotros, del pueblo, como dijimos todos, ¿verdad? Y pues esto lo hacemos para usted, para que disfrute las diferentes imágenes, alegrías, entrevistas que te llevamos a cabo. Vamos a ver, hey, cómo están disfrutando ahí las imágenes. Ahí van los carros, acá estamos por la calle principal que conecta lo que es para el río Lempa. Y pues, buenas tardes, caballero. El turístico, solamente aquí el puente, nada más. El puente. Sí. Y algún... Ah, también está la se llama la Junta. La Junta. La Junta se llama ahí, que colinda Torola. Ya colinda Torola con lo que es ya Nuevedén de San Juan. Ajá, sí, ahí se une el EMPA y llega a Torola. Ah, bueno. Pero le llaman la Junta o el Encuentro. Sí, ¿algún saludo en especial usted que desee mandar para los Estados Unidos, ya que andamos parte de un medio de comunicación, Noticias de Ciudad Barrios, conociendo lugares turísticos? Y pues algún saludo en especial que tenga ahí a sus familiares o amigos, ¿verdad? Allá que quienes nos estén viendo a través de estas plataformas. No, pues solamente dándole muchos saludos a los que nos están sintonizando y que
aquí pues gracias a Dios nos encontramos bien, a pesar de todas las circunstancias que han pasado, Dios pues nos ha protegido. Y así pues les deseamos a ellos allá pues que estén bien y que siempre no se olviden de buscar siempre del Señor Jesucristo, que es lo más mejor que podemos tener en este mundo, al Señor Jesucristo. Bueno, sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ¿su nombre? José Dolores Antonio. Bueno, don José, muchísimas gracias. Va, está bien. Bueno, mi gente, vamos a proseguir llevándoles imágenes de este bonito pueblo de Nuevo Edén de San Juan. Y pues acá también nos estaban comunicando que hay un río. Estamos cerca del río Torola, donde vamos a ir a bañar y todo eso, ¿verdad? Y pues se invita a todos ustedes, si no conocen Nuevo Edén de San Juan, vengan a conocer. Si tienen ganas, vénganse para San Juan Nuevo Edén. Pues estamos cerca de 2 horas de camino de donde venimos, del destino. Y pues al parecer acá, cabalito, tenemos la alcaldía municipal de este bonito pueblo. Y pues esa es una calle principal donde pues los carros pasan. Y pues vamos a proseguir llevándoles imágenes. Pero es calle principal, de igual andamos en el mero centro del Nuevo Edén de San Juan. Acá estamos en la alcaldía. Tito, don Tito, aquí me he encontrado a don Tito. Y pues usted es el alcalde de aquí del pueblo. El alcalde de aquí. Híjole, ¿y cuántos años tiene ya de estar aquí en la alcaldía? No, apenas es el primer periodo, tenemos 2 años, vamos para 3. ¿Para 3 años, vaya? Ajá, así es. Híjole, mire, sí. Nosotros somos de un medio de comunicación de Noticias de Ciudad Barrios. Ah, qué bueno. Y pues, coménteme, más que todo, ¿qué opina del parque que se está realizando? Bueno, nosotros como alcalde llevamos un trabajo arduo en nuestro municipio, ¿verdad? Lo encontramos completamente destruido, pero nosotros estamos procurando levantar a nuestro pueblo visualmente, que se vea muy diferente. Le estamos renovando el parque, ¿verdad? Tenemos la cancha de fútbol rápido dentro de esa galera. Hemos cambiado lo que es la alcaldía, la hemos renovado. Tenemos la casa que era de la guardia antes, hoy es casa de la juventud. Entonces estamos haciendo un montón de cambios dentro del municipio de Nuevo Edén de San Juan. Más que todo, acá en lo que me está diciendo que están creando acá una casa de juventud para los jóvenes. Para los jóvenes, sí, para los jóvenes, donde ellos puedan hacer sus tareas, donde puedan hacer sus deberes, lo que sea, ¿verdad? Entonces para eso. ¡Wow! ¡Qué bonito, señor alcalde! Y también pues, más que todo, alguna invitación que usted le haga a nuestros sintonizantes que nos están viendo a través de la plataforma digital de Noticias Ciudad Barrios y el Chele 503 en YouTube. Sí, para de mi parte le hago una invitación a nuestra gente, más que todo hay mucha gente en el exterior que es de aquí de nuestro municipio y que están al día, ¿verdad?, de todos nuestros cambios, ¿verdad? Entonces, y les invito que tanto como los de nuestro municipio como los de afuera, ¿verdad?, que ya Nuevo Edén de San Juan es diferente y va a ser muy turístico. Viene porque tenemos algunas partes, tenemos Río Lempa muy cerca, algo que es turístico. ¿Algo otro turismo que tenga el pueblo, alcalde? El turismo único que tiene el pueblo es Río Lempa. También hemos abierto carreteras para lo que es el encuentro de Torola con Lempa. Es una parte muy bonita y donde la gente le encanta ir ahí porque tiene unos admiradores muy bellos. Así que los felicito por estar acá viendo nuestro pueblo. Para mí es un realce. Y les invito que siempre no sea la primera ni la última, sino que le esperamos tenerlo siempre continuamente acá, porque entre 2-3 meses el parque va a ser muy diferente, va a estar terminado. Así que esperamos que regrese nuevamente. A 2-3 meses ya sí. El parque está... Esperamos que para diciembre, ¿verdad?, ya tener un parque ya completamente terminado. ¿Las fiestas patronales qué fecha se celebran acá? Las fiestas patronales son el 22 de diciembre. 22 de diciembre, hacen toreaderas, jaripeos. Se hacen jaripeos, torneos de fútbol, también tenemos competencia de candidatas, ¿verdad? Tantas como muchachas solteras, como también las chiquititas. Tenemos tal vez algunas caminatas de payasos. Lo hacemos muy, muy, muy bonito. Ya esto de la pandemia, ¿qué opina? Si continuaremos así las fiestas, todas las tradiciones, ¿las va a realizar como pueblo de Nuevo Edén de San Juan y como costumbre? Fíjese que
Le puedo decir que quizás no, hasta el momento, porque por la pandemia. Por la pandemia. Porque si, definitivamente no estamos safos ni que se haya terminado la pandemia, sino que la pandemia continúa. Entonces, para tener las precauciones de vida de nuestro municipio, no vamos a realizar las fiestas. ¿Verdad? Tal vez una alegría como un torneo puede ser, pero las fiestas patronales no se van a realizar por eso, porque gracias a Dios en nuestro municipio no tenemos ningún caso. Ningún caso. Entonces, porque hemos tenido bastante precaución, hemos hablado con la gente, tuvimos puestos de sanitización en diferentes partes de los cantones, en todas partes, como también aquí en el pueblo. Entonces, no queremos que por tener una alegría real con mucha gente, vengamos a contaminar nuestro municipio. Así que es. Por eso, por seguridad, lo vamos a evitar. Bueno. Bueno, señor alcalde Don Tito, pues me gusta mucho todo lo que ha decidido como alcalde de verdad, de estos alcaldes así, es que se necesita El Salvador, porque debemos de cuidar lo nuestro, debemos de cuidar nuestra gente. Cuando otros alcaldes, vea usted, están haciendo fiestas, están haciendo juntas de personas y todo. Pero bueno, ahí vemos a Don Tito, el alcalde más cachimbón de Nuevo Orden de San Juan. Así es que muchísimas gracias, Don Tito. ¿Algún saludo en especial que quiera mandar? Un saludo para toda la gente, como le digo, la que está en el exterior, y hasta para todos los televidentes, ¿verdad?, que nos van a ver, para enviarte un saludo muy cariñosamente. Así que los esperamos en Nuevo Orden. Muchas gracias. Bueno, entonces sigamos. Gracias. Bueno, entonces nosotros seguimos. Y recuerde que vamos a ir a conocer cada pueblo, vamos a ir a conocer su pueblo, vamos a ir a conocer cualquier lugar turístico que pueda haber en El Salvador. Recuerde que aquí estamos en Nuevo Orden de San Juan, todavía falta, pues vamos a dirigirlo lo que es para el puente Río Torola, el lugar turístico de aquí de Nuevo Orden de San Juan. Bueno, mi bella gente linda de Ciudad Barrios, del canal El Chele 503 y Noticias Ciudad Barrios en Facebook. Ya estamos en el lugar turístico del pueblo de Nuevo Edén de San Juan. Tuvimos entrevistas, conocimos al alcalde Don Tito, que no creíamos que él era cuando lo vimos. Pero cachimbón el señor Don Tito, saludos y los está viendo Don Tito. Y pues el alcalde más cachimbón de Nuevo Edén de San Juan los recibió y nos dijo: hey, vayan allá al río Torola, allá a Lempa, allá hay un lugar muy bonito, lo dicen, pero no se vayan a ir muy hondo. Por eso yo, mejor aquí me quedé usted. Como Don Tito así me dijo, pues, ¿y qué le iba a hacer yo? Por eso, Don Tito, tenemos un lugar muy bonito. Miren acá, al otro lado, como podemos observar en pantalla, ahí están los lancheros, los que sacan a andar con las lanchas allá la gente, sacan a hacer su trabajo laborial, a buscar la pesca, el sustento diario, que pues ya si uno no sale, pues no come, ¿verdad? Y pues desde acá viene, sacan lo que es el pescado tilapia, sacan a saber qué, ¿verdad? Pero también aquí sacan a la gente a andar allá por todo eso, mire, conociendo todo este río para allá. Por eso pues la invitación suya es para que se venga. Me puse la gorra porque el sol parece que ya está muy,
muy caliente el sol, ¿verdad? Por eso lo pusimos el sol. Miren, también estamos disfrutando un bonito paisaje a este lado. Miren, 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 qué bonito este volado, este borde de tierra. Yo quisiera subir hasta arriba de esta lomita, usted, para conocer un poco más acerca de todo este puente, ¿verdad? Pero lastimosamente ya andamos muy rendidos. Venimos desde allá, de donde marca el sol, de allá, de donde sale el sol, desde allá venimos. Salimos eso de las 10 de la mañana. Imagínense a qué hora vamos a ir llegando hasta la casa. Pues, bueno, así que se haga. La gloria de Dios esté con todos nosotros, gente. Ya casi yo me voy despidiendo. Fue un gusto. Soy el Chele 503, canal en YouTube. Ahorita vamos a llegar a Cesori, vamos a llegar a Carolina, vamos a llegar a todo el Centroamérica, a todo allá donde yo no conozco, pero vamos a ir a conocer cualquier día. Bueno, aquí me voy a quedar buscando canecha, tal vez encuentro canecha, mi gente, tal vez encuentro por acá y queda una canecha. Y pues aquí, desde aquí, desde el río Torón, el río Lempa. Desde acá me voy a ir despidiendo, yo me voy a quedar aquí para canechar un rato y los vemos. Entonces fue un gusto haber estado con todos ustedes. Denle like, suscríbase al canal y síganos en Facebook como Noticias Ciudad Barrios y active la campanita de notificaciones